Así es México lindo y querido, seguro que mientras al final este vídeo voy a ver cosas bonitas, van a explicar cosas interesantes, así que vamos a verlo ya. México es un paraíso en cuanto a su riqueza natural, desde volcanes nevados hasta manglares, desiertos. Uah. En un momento de la montaña y la playa que ha salido ahí, en un momento, hasta el desierto es bonito con... Mira las flores que tiene ese cactus. Bosques tropicales y playas de ensueño rodeadas de pintorescos pueblos. México, una mezcla única de culturas y paisajes, con ciudades coloniales, iglesias históricas, plazas monumentales, su cultura, su comida, ciudades modernas con rascacielos de acero y cristal. México evoca... Siempre me ha gustado ver ciudades con tanto árbol y con tanto bosque dentro de la misma ciudad. No un parquecito ahí apartado o con algo de vegetación a las afueras. No, no. Así, mezclado, me encanta. Sueños diversos y vívidos. En ningún otro lugar la historia está tan complejamente entrelazada con las rutinas de la vida cotidiana moderna. Exploremos juntos y descubre algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de México. Número 1. México está ubicado en la parte meridional de América del Norte. Comparte la segunda frontera más larga del mundo con los Estados Unidos al norte. Al sureste, comparte fronteras con Belice y Guatemala, con el Golfo de México y el Mar Caribe al este, y al oeste con el Océano Pacífico. México posee más de 4.000 elementos insulares en su territorio. Sus dos islas más grandes son la Isla Tiburón y la Isla Ángel de la Guarda. Es increíble lo bien que está conectado con dos océanos grandes, con Estados Unidos, para todo el tema este de transporte, de comercio y todo esto. Lo bien ubicado que está. Ubicadas ambas en el Golfo de California, México está integrado por 32 entidades federativas. La Ciudad de México es la capital del país. Número 2. México posee más de 11.000 kilómetros de costa. Su franja costera, en su gran mayoría, está limitada por grandes cadenas montañosas. Es que es casi una isla, ¿eh? Quiero decir, tiene tanta playa que sí, hace frontera con países, pero es casi una isla en cuanto todo el mar que tiene. La Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental corren paralelas a ambas costas. Ambas se encuentran separadas por lo que se conoce como la Mesa del Centro, dividida por sierras transversales en dos partes principales. La sección norte, dominada por los principales desiertos de México, como el de Sonora y Chihuahua, el desierto más extenso de Norteamérica. En la sección sur de la Mesa Central se encuentra el Bajío, considerado como una de las zonas agrícolas más ricas de México. La Meseta Central está limitada al sur por el conocido como el Eje Neovolcánico, una cadena de volcanes que se extienden transversalmente de oeste a este en el territorio mexicano, uniendo la Sierra Madre Occidental y Oriental. El Eje Neovolcánico marca la división geológica entre Norteamérica y Centroamérica. Además, es donde se encuentran los picos más elevados de México. El Pico de Orizaba, además del Popocatépetl, el volcán Sierra Negra y el Itzacíhuatl, entre otros. En ambos extremos de México... ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? A ver, esta costa aquí y estas casitas. Pero ¿qué pueblo es este, por favor? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es que es de cuadro? ¿Esto es para imprimirlo y hacer un cuadro o algo? Esto es muy bonito. Destacan dos regiones geográficas que poseen una de las mayores biodiversidades del mundo. En el sur, la península de Yucatán, bañada por el Golfo de México y el Mar Caribe. Y en el norte del país, la península de Baja California. Número 3. Es que agua más clara. México está considerado dentro del selecto grupo de países conocidos como países megadiversos, contando con miles de especies de animales y vegetales endémicas y una gran variedad de maravillas naturales. Desde los cerca de 7.000 cenotes en la península... ¡Madre mía, qué barbaridad! O sea, no tengo suficiente con ir a sitios de turismo, de ciudades, de visitar pirámides, la gastronomía. O sea, también tengo que tener claro toda la naturaleza que tiene y todo lo que se puede visitar. Estos preciosos que... Es que no sé qué imágenes mejor, me van saliendo aquí imágenes... Que son muy bonitas. Únicos en el mundo, uniendo una red inmensa de ríos subterráneos, pasando por el Cañón del Sumidero, una gigantesca maravilla natural en la Sierra de Chiapas.
los pantanos de Centla en Tabasco, uno de los humedales más extensos de Norteamérica, hasta en el norte, en donde encontramos el desierto de Sonora, considerado el más biodiverso del mundo, y en donde se encuentran más de 300 especies de cactus y lugares tan singulares como los desiertos de Pinacate y el gran desierto del Altar, entre muchos otros. Número 4. Localizada en el Valle de México, en la región centro-sur del país, la Ciudad de México es la capital y corazón político, social, histórico y económico de México. La zona metropolitana de... ¿Veis lo que digo? Como hay tanto... O sea, hay tanto árbol por el medio de la ciudad ahí mezclado, es que es una barbaridad. El Valle de México, con cerca de 22 millones de habitantes, es la aglomeración urbana más grande del mundo hispanohablante. 22 millones de habitantes es media España, literalmente, que somos 44 millones. Y de América, y la octava más grande y poblada del mundo. Fundada por los mexicas a inicios del siglo XIV y capital virreinal de la Nueva España y del Imperio Mexicano, hoy la Ciudad de México es una ciudad global y considerada como un importante centro cultural a nivel mundial. Por ejemplo, allí encontramos la Universidad Autónoma de México, o UNAM, heredera histórica de... Muy conocida la UNAM, ya he hablado de ella. La Real y Pontificia Universidad de México, la más antigua de Norteamérica. El campus de la UNAM es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sí, es conocido de la UNAM, ¿eh? He llegado a hablar de ella en un par de vídeos. Me parece una locura todas las actividades que hacen y lo bien montada que está. Número 5. El corazón de la Gran Ciudad de México es la Plaza de la Constitución o el Zócalo, construido sobre el antiguo centro de la Ciudad de México Tenochtitlán y rodeado de edificios emblemáticos como la Catedral Metropolitana o el Palacio de Gobierno. Es muy bonito, ¿eh? El Zócalo. Lo he visto muchas veces lleno en conciertos, en el Día de la Independencia, y es una pasada cómo se ilumina todo, cómo hay tanta gente y se ve esa bandera tan grande, tan enorme, que es gigante. El Centro Histórico de la Ciudad de México es reconocido como el más grande de América Latina, Patrimonio Cultural de la Humanidad y considerado como uno de los lugares más concurridos del mundo. El sitio cuenta con un sinfín de lugares y edificios icónicos, como el Palacio de Bellas Artes o la Alameda Central, considerado como el jardín público más antiguo de América. En la Ciudad de México también se encuentra el Bosque de Chapultepec, el mayor en su tipo en el hemisferio occidental, el cual, entre otros varios atractivos, cuenta con un castillo, uno de los pocos de América del Norte. El Paseo de la Reforma es la avenida más emblemática de la Ciudad de México, a lo largo de sus más de 14 kilómetros de longitud. ¿14 kilómetros de longitud? ¡Una calle! ¡14 kilómetros! Pero si no son 5 pueblos. Por lo menos, por aquí, por donde vivo. Pueblos de 10.000, 20.000, 20.000 habitantes. Se encuentran monumentos, edificios y barrios icónicos de la Ciudad de México, como Polanco, sede de recintos culturales, embajadas y negocios. Santa Fe es el distrito de negocios de la Ciudad de México, desarrollado a partir de los años 80. Número 6. Al sureste de la Ciudad de México se encuentra otro patrimonio cultural de la humanidad, el área de Xochimilco, que en náhuatl quiere decir en el lugar de la cementera florida o milpa de flores, y que... Esas flores naranjas, tan reconocidas en el Día de los Muertos. Las tengo ahí en la mente. Con sus canales nos recuerda el tiempo prehistórico. Esas casas de colores son muy bonitas, resueltas. ¿Quién estaría? ¿Ahí vive gente o cómo está la cosa? Parecen como de juguete, desde aquí, de lo bonitas que son. Pánico, cuando el Valle de México estaba conformado por lagunas y lagos, y la gran capital mexica estaba surcada por canales y grandes puentes como calzadas. El paisaje de Xochimilco está caracterizado por las coloridas trajineras que dan paseos entre los múltiples canales formados por las chinampas multicolores, debido a la belleza de sus flores. Las chinampas son un sistema agrícola precolombino y único de su clase en el mundo. Número 7. México es un país multicultural. Para tener una idea, 69 lenguas precolombinas son habladas en México junto con el español. De allí que, aunque el español es la lengua oficial de facto en el país, en México no exista una lengua oficial. Múltiples culturas se desarrollaron en el México precolombino, entre las que destacan la cultura olmeca, desarrollada en la zona del Golfo de México, precursora histórica de otras grandes culturas mesoamericanas y famosa por su gran arquitectura. Mucha historia tiene, para conocer, mucha historia.
La civilización teotihuacana, desarrollada en la ciudad de Teotihuacán, en el Valle de México. La civilización azteca, la más reconocida de la historia mexicana y que fue aniquilada casi en su totalidad en el proceso de la conquista. Finalmente, en el sur de México, la civilización maya, quienes desarrollaron un lenguaje y escritura avanzados y que con su arquitectura continúan impresionando al mundo. Y el número cero. El número cero también es de ellos. Y a todo visitante de la península de Yucatán. Número 8. Siendo México un país multicultural, es un país lleno de sitios arqueológicos que son patrimonio de la humanidad y que deslumbran a sus visitantes, por mencionar algunos de los más emblemáticos. Teotihuacán, una de las mayores ciudades de la Mesoamérica prehispánica, dominada por su gran pirámide del Sol. Monte Albán, ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez y antigua capital de los zapotecos. Mirad, qué bonito, qué imágenes más bonitas estás viendo ahora. Chichén Itzá, uno de los principales sitios arqueológicos en la península de Yucatán. El templo de Kukulcán es considerado por la UNESCO como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. ¿Pero cuánto tiempo tengo que visitar todo lo que hay? 10 años, quedarme allí y estar viendo cosas ya hasta toda mi vida ya. Porque es que no, esto no para. El Parque Nacional de Palenque, enclavado en la selva tropical del estado de Chiapas, en donde aún existen miles de estructuras de la cultura maya cubiertas por la selva. Y finalmente, la considerada como la pirámide más grande del mundo, aún enterrada bajo el Santuario de la Virgen de los Remedios en Cholula, Puebla. Número 9. Veracruz. Las llanuras tropicales que bordean la costa del Golfo de México es una región rica en historia y cultura, produciendo gran parte de la caña de azúcar, cítricos, vainilla y el café de México. Además, la costa del Golfo también está dotada de grandes yacimientos de petróleo y gas natural. Esta región verde y fértil está llena de aventuras al aire libre. Muy nombrada, Veracruz. Desde el nevado pico de Orizaba hasta la costa con hermosas playas de arena y las paradisíacas islas del Golfo. Vale. A ver, ¿qué estáis haciendo? Yo quiero estar ahí y en lo de antes. Subes en un helicóptero y empiezas a hacer fotos a México y es que te salen cuadros sin darte cuenta. Te tropiezas y le das al botón sin querer y te sale un cuadro. De México, lugar de una fusión cultural. Pues fue el hogar de 3 importantes culturas mesoamericanas, los olmecas, totonecas y huastecas, y de hermosos pueblos coloniales como Tlacotalpan y Coatepec. En 1519, esta costa volvió a ser protagonista de la historia de México, cuando Hernán Cortés desembarcó aquí, rumbo en su conquista del Imperio Azteca. Durante los siguientes 300 años, las ciudades de la época colonial de la región prosperaron gracias a su estratégica posición costera, pues el puerto de Veracruz fue especialmente importante para la colonia de la Nueva España. Desde aquí, se enviaban a Europa grandes cantidades de oro y plata. En la actualidad, Veracruz cuenta con el puerto comercial más importante de México y con innumerables atracciones turísticas en la ciudad. Número 10. La ruta del cacao. Oh. Pero los españoles no solo llevaron oro y plata a Europa, sino un sinfín de alimentos como el chile, que los españoles denominaron ají, y vieron como sustituto de la pimienta. Otro producto especial, llevado desde México para endulzar los alimentos, fue la vainilla. Otros alimentos como el aguacate, la piña, la guayaba, el cacahuate, el tomate, cuyo nombre deriva de la palabra náhuatl, chitomato. Pero sin duda el más famoso es el cacao. De hecho, la palabra inglesa chocolate deriva del náhuatl, chocolato. La región de Tabasco y Chiapas son ricas en cultivo de cacao desde... Me está entrando un hambre y acabo de comer hace una hora y media, pero me está entrando hambre. El tiempo de los mayas, durante mucho tiempo se ha consumido en forma de bebida, pero los granos de cacao también se utilizaban como forma de moneda, a menudo más valorada que el oro. En diferentes partes de México, todavía se pueden disfrutar de antiguos chocolates para beber, como el tejate, llamado cariñosamente la bebida de los dioses, y una de las mejores comidas y bebidas de Oaxaca que hay que probar. Número 11. México colonial. Tras la caída del Imperio Azteca, los españoles marcharon hacia el norte y sur para conquistar las diferentes regiones, llegando misioneros para difundir el Evangelio, creando misiones. Y otros, buscando fortuna, explotando las vetas de metales preciosos de las áridas colinas del corazón de México. Pronto se fundaron en la zona opulentas ciudades de estilo español,
repletas de palacios, iglesias y conventos. Pero una de las ciudades plateras más bellas de México se eleva desde un escarpado barranco hasta las calvas colinas que en su día suministraron una cuarta parte de la producción de plata de la Nueva España. Los propietarios de las minas llenaron las estrechas y tortuosas calles y las encantadoras plazas de Guanajuato con mansiones señoriales e imponentes iglesias. El resultado, un centro histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. No sé cómo lo han hecho, pero las combinaciones de colores me parecen espectaculares. Hay casas que parecen de cuento, que parecen irreales de lo bonitas que son. Y las iglesias, esta iglesia pintada de rojo por encima. Queda muy chulo, ¿eh? Queda muy chulo. 38. Mientras en el sur, enclavada en un fértil valle a 1500 metros de altura en las montañas de la Sierra Madre del Sur, la ciudad de Oaxaca es una de las más encantadoras y mejor conservadas de todas las ciudades coloniales de México. Construida en 1529, en una zona dominada por las culturas mixteca y zapoteca, el asentamiento español se convirtió rápidamente en la ciudad más importante del sur. Número 12. Tesoros coloniales. Sin duda, México está lleno de tesoros coloniales, en todos sus rincones, con grandes atractivos e historias. Entre ellos podemos mencionar a San Miguel de Allende, considerada una de las ciudades más bellas de México, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a su aporte a la arquitectura barroca y a sus monumentos llenos de historia. ¡Qué pasada de iglesia, de verdad! Es que es muy bonita. También tenemos a Puebla, considerada como el centro religioso por excelencia de México. Su belleza arquitectónica ha hecho que esta ciudad sea también conocida como el Relicario de América, y sus espectaculares monumentos y construcciones coloniales de la época virreinal la llevaron a recibir el nombramiento de Ciudad Patrimonio en 1987. A orillas de Puebla encontramos el Pueblo Mágico de Cholula, que fue construido sobre los cimientos de una urbe prehispánica. La imagen icónica de este pueblo mágico es la Iglesia de los Remedios, que domina el paisaje desde lo más alto de lo que fue la Gran Pirámide Prehispánica. Pero hay que andar para arriba, para llegar ahí. Hay que hacer ejercicio, pero la visita será buena, valdrá la pena. En la actualidad, México posee 132 pueblos mágicos. Entre ellos podemos mencionar a Taxco Guerrero. 132 pueblos mágicos. Esto me lo apunto porque me interesa mucho. He visto algunos y quiero ver más. Quiero reaccionar a más. Centro Platero de México, Real del 14 en San Luis Potosí, Centro Minero, San Sebastián Bernal en Querétaro, ubicado en la Ruta del Arte y del Vino, famoso por la Peña del Bernal, conocida como el tercer monolito más grande del mundo, y el Oro, antigua gloria minera del Estado de México. Cada pueblo tiene para un vídeo para él solo, O sea, aquí está todo muy resumido. Número 13. La economía de México. Así como la economía en la época colonial se basaba en la minería, el México del siglo XX se ha basado en gran medida en la economía petrolera. La industria manufacturera creció rápidamente a partir de la década de los 40 gracias a la industria petrolera. Especialmente, la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey y otras 11 ciudades cercanas a la frontera con los Estados Unidos. En la actualidad, la economía de México está diversificada e incluye industrias de alta tecnología, producción petrolera. Menudos planazos salen. Yo no sé quién ha hecho este vídeo, quién ha elegido las zonas. Pero las imágenes que están saliendo son espectaculares. Explotación de minerales y manufactura. México es la séptima potencia agrícola mundial. El sector aeroespacial... La séptima potencia agrícola es mucho, Es mucho. Produce muchísimo. Ha crecido considerablemente gracias al desarrollo de un clúster en Querétaro. México también es uno de los 10 mayores productores de automóviles del mundo. El sector de la construcción es dinámico. Esa no me la sabía, Uno de los 10 mayores productores de vehículos del mundo. Esa no me la sabía. Debido a importantes inversiones inmobiliarias, los sectores de alta tecnología, información y desarrollo de software están experimentando un verdadero auge. Número 14. Monterrey. Un ejemplo del desarrollo industrial en México, es la tercera ciudad más grande del país, el segundo centro industrial y capital de Nuevo León. Monterrey, creo que hay mucho dinero, ¿no? Y también es más caro vivir que en las otras ciudades, ¿no? Creo que quitando Cancún es la zona más cara, puede ser. Monterrey,
es un escaparate dinámico del México contemporáneo y llamada la capital industrial de México. El entorno de la ciudad también es de gran belleza natural, rodeada de picos escarpados. El Cerro de la Silla domina el paisaje. Pero lo que más destaca de Monterrey es la abundancia de arquitectura moderna y la atrevida expansión urbana que brota por doquier. Es ese contraste de arquitectura moderna con todas esas casas blancas alrededor, todas blancas, blancas, blancas. Bueno, alguna por ahí no, pero se ve mucho blanco. Durante los últimos 40 años, la población de Monterrey creció un 300% y su superficie lo hizo en un 900%. Su área metropolitana cuenta con unos suburbios en expansión, como San Pedro Garza, considerado el municipio más rico de México y de América Latina. La ciudad está llena de gigantescos centros comerciales y grandes desarrollos inmobiliarios, como la Torre Obispado, el edificio más alto de Latinoamérica. Además, la ciudad cuenta con algunas de las instituciones educativas más importantes de México. Número 15. El turismo en México. México es el país más visitado de América Latina, contando con increíbles lugares, pero el más visitado de ellos es Cancún. El desarrollo de Cancún y de otros centros turísticos ha supuesto un profundo cambio en la costa oriental de la península de Yucatán. Eso es un paraíso, ¿eh? El nuevo Edén. Esto hay que verlo, hay que estar aquí. Hay que estar aquí. Sé que es caro y me van a sangrar, pero esto es una pasada. Es una pasada. Conocida ahora como la Riviera Maya, es un importante destino turístico y es fácil saber por qué. Además de las idílicas playas de arena y aguas cálidas, la costa cuenta con las magníficas formaciones coralinas del gran arrecife mesoamericano, la segunda barrera de coral más larga del mundo. Antes de 1970, Cancún era poco más que una isla de arena blanca, pero el gobierno decidió convertirlo en un centro turístico. Desde entonces, la población se ha disparado hasta cientos de miles y más de 12 millones de visitantes que acuden cada año a disfrutar de las playas de arena blanca en esta estrecha isla en forma de L, de 23 kilómetros, conectada al continente por dos puentes. Número 16. La península de Yucatán. Esta península tropical es el hogar de algunos de los mejores yacimientos arqueológicos de las Américas. Entre ellos se encuentran las sensacionales Chichen Itza, Uxmal, así como muchos sitios menos conocidos, como Cobá y Tulum. Que puedes estar por esas playas y ver pirámides. Y por supuesto, visitar las profundidades, todo lo bonito que tiene, como esos corales. Vale, vale, me lo apunto. Tulum, espectacularmente situado en un acantilado con vistas al Caribe. El interior de la península es selvático, parte del cual se conserva en su estado natural, con algunas maravillas naturales como la reserva de la biosfera de Xian Kaan y la laguna de Bacalar, mientras que la Riviera Maya, en la costa este, cuenta con algunas de las mejores islas de México como las islas de Cozumel e Islas Mujeres. También en la península se pueden contemplar la atractiva arquitectura colonial española en las iglesias franciscanas de varias ciudades de la península, como en Campeche, Valladolid, Izamal y Mérida. Mérida, una ciudad importante durante la época colonial española, volvió a destacar a principios del siglo XX, cuando experimentó un auge económico basado en la venta de henequén cultivado en la zona para la fabricación de cuerdas. Esta prosperidad se refleja en sus grandes mansiones, plazas, parques y monumentos. Número 17. Guadalajara. Fundada en 1542, capital del estado de Jalisco, ubicada en una fértil región agrícola que posee muchos recursos naturales, se desarrolló paulatinamente y se convirtió en la capital del occidente del país. El boom industrial transformó rápidamente a Guadalajara en una moderna metrópolis. Ciudad con más de 5 millones de habitantes en su amplia área metropolitana, poseyendo una próspera industria tecnológica y un amplio cinturón industrial y suburbios en expansión que rodean ahora el centro histórico. Sin embargo, el sabor tradicional de la perla de Occidente perdura en la amplia serie de plazas bordeadas de majestuosos edificios coloniales que conforman el núcleo de la ciudad. Pero Guadalajara es tanto la vanguardia del México moderno como la del tradicional. Muchas de las imágenes cliché reconocidas como mexicanas tienen sus raíces aquí, en el estado de Jalisco. Es la tierra del charro mexicano. En su tierra se cultiva el agave azul, semejante a una gigantesca piña. Es la tierra de la música de los mariachis y de los sombreros mexicanos. Número 18. El Pacífico Mexicano. Veo que no solo Ciudad de México tiene mucha vegetación dentro de la ciudad mezclada, ¿eh? Se está viendo que no.
Es una gran franja marítima de hermosas costas que va desde Sinaloa a Chiapas, con bahías de lados escarpados, con impresionantes penínsulas montañosas llenas de vegetación que se adentran hacia el mar. Allí encontramos a Mazatlán, que gracias a sus 20 kilómetros de playas de arena, se convirtió en uno de los destinos de playa más atractivos y atrayentes de México a mediados del siglo XX. Es que son playas de muchos kilómetros, 14, 20... Llamada la Perla del Pacífico, es una ciudad costera con mucho encanto y con uno de los malecones más largos del mundo. Justo al sur, gran parte de la costa del Pacífico se ha convertido en complejos turísticos con hermosos pueblos como San Blas y Sayulita. Las playas que adornan la costa desde aquí hasta Nueva Vallarta es el tramo conocido como Riviera Nayarit y son algunas... A ver, yo no puedo más con esto. Es que es un plano detrás de otro, son todos planos épicos. Por favor, ¿quién pudiera dar un paseo por ahí? ¿Habéis visto? De las mejores playas de la costa central del Pacífico. El agua es casi siempre clara y de color aguamarina. La arena es blanca y el oleaje también puede ser muy divertido. Más al sur, extendiéndose alrededor de la resplandeciente Bahía de Banderas y respaldado por exuberantes montañas cubiertas de palmeras, encontramos Puerto Vallarta, uno de los destinos costeros más atractivos de México. Cada año, millones de personas acuden a descansar en las deslumbrantes playas de arena y a pasear por las pintorescas calles del centro y el tentador malecón. Número 19. Las playas de México. Tras el éxito de Cancún, el gobierno mexicano buscó un equivalente en la costa del Pacífico. El resultado fue la aparición de los complejos turísticos en los años 80 en las costas de Oaxaca y Guerrero, que cuentan con algunas de las mejores playas y lagunas del país. Sin embargo, la naturaleza abierta y desprotegida de la costa significa que el agua suele estar agitada, excepto en bahías protegidas, con desarrollos como Ixtapa y Zihuatanejo, enclavado en una pintoresca y protegida bahía. Además de Huatulco, un complejo basado en 9 bahías y 35... ¿Parar ya, en serio? ¿Parar ya? ¿Cada cual mejor que la anterior? ¿Esto qué es? 5 kilómetros de playas. La zona sigue conservando un encanto inalterado con una flora y fauna extraordinarias, especialmente en las lagunas de agua dulce al oeste de Puerto Escondido. Número 20. Acapulco. El tramo de costa de 800 kilómetros entre Punta Maldonado y Puerto Vallarta, donde la Sierra Madre se adentra en el océano, está repleto de algunos de los complejos turísticos más populares de México. Entre ellos, el mundialmente famoso Acapulco, bordeando una de las bahías más bellas de la costa del Pacífico mexicano, limitada por la escarpada Sierra Madre al este y la hermosa bahía de Acapulco al oeste. Con un amplio trazo de arena amarilla respaldado por las torres blancas de los hoteles de gran altura, la ciudad es considerada por muchos como el centro turístico más famoso del Pacífico. Número 21. La región del Mar de Cortés en México, conocida también como el Golfo de California, es una extensión del Océano Pacífico que se ubica entre la península de... Nada, hace falta que repita, esto es espectacular. Baja California y los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit al noroeste de México. Este rincón de México es considerado el acuario del mundo, pues algunos investigadores aseguran que en el Mar de Cortés se encuentra cerca de un tercio de los mamíferos marinos de todo el mundo. Es un sitio de impresionante belleza. Un tercio de todo el mundo. Nada, que hay que ir allí también y visitarlo y darse una vueltecita por dentro de las aguas. Dramáticamente enmarcada por islas con orillas quebradas, altos riscos y playas arenosas que contrastan con el reflejo del desierto y el agua color turquesa que los rodea, con impresionantes lugares turísticos como Huerto Peñasco en el estado de Sonora, así como La Paz y Los Cabos en el estado de Baja California Sur. En sus 1.126 kilómetros de extensión hay 9 áreas naturales protegidas y 244 sitios que han sido reconocidos como Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad. Número 22. La comida mexicana es considerada como una de las más deliciosas y reconocidas a nivel internacional, a tal grado que fue reconocida como un Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. La base de la gastronomía mexicana se remonta a la época prehispánica con el cultivo del maíz, elemento básico de muchos de los platillos mexicanos, como el taco, que los hay de muchos estilos, desde al pastor, pasando por los tacos de carne asada,
de barbacoa, de carnitas, hasta de camarones o de chapulines. ¡Que me los como todos! ¡Me los como todos! De la misma manera, podemos hablar de la infinidad de deliciosos tamales, además de platos emblemáticos como el mole, el pozole, las quesadillas, los chiles en nogada y la birria. La lista sería tan larga que basta con decir que... ¡Qué buena pinta tiene todo! ¡Qué buena pinta tiene todo! Dios mío, el día que vaya, voy a arrasar. ¡Voy a arrasar! En México existen cerca de 500 variedades diferentes de tamales. Número 23. Morelia es la capital del estado de Michoacán. El centro histórico de Morelia cuenta con una gran belleza. No en vano fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las calles de Morelia deslumbran con edificios barrocos de cantera rosa, edificados por los primeros habitantes españoles en el siglo XVI, cuando Morelia era considerado como uno de los centros intelectuales de la Nueva España. Michoacán vislumbra con lugares con una arquitectura que traslada en el tiempo a todos sus visitantes. Uno de estos lugares, además de Morelia, es la ciudad de Zamora, que cuenta con una catedral neogótica, el recinto religioso que posee las torres más altas de México. Pero Michoacán no solo vislumbra al mundo con sus ciudades y pueblos mágicos, sino también con sus bosques, en donde se encuentran varios de los santuarios de la mariposa monarca. Cada otoño, millones de mariposas monarca viajan hasta 8.000 kilómetros desde los bosques de Canadá y los Estados Unidos a los bosques de Michoacán y al Estado de México, en donde también se destacan grandes santuarios como en Valle de Bravo, visitado por miles de personas cada año. Número 24. La ciudad de San Luis Potosí, ubicada en el centro norte de México, fue un centro minero del oro y plata de gran importancia, un punto emblemático del conocido como el Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial. Qué bonita esa iglesia, ¿no? Con esos colores que tiene ahí arriba. De más de 2.500 kilómetros de longitud, que se extendía desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, en los Estados Unidos. El carácter minero de esta región de México está plasmado en pueblos más... Otro cuadro. Aquí tenemos otro cuadro. Está demasiado ya. Mágicos, como Real del 14. El oriente del estado está dominado por las sierras de la Huasteca, una región multicultural e histórica de México que se extiende a 7 estados del país. La Huasteca está llena de lugares mágicos y exóticos, como las cascadas de Minas Viejas o las cascadas Tamul. Número 25. El Camino Real de Tierra Adentro incluía en su ruta hermosas ciudades de vocación minera, que hoy cuentan con centros históricos mágicos y encantadores que siempre enamoran a sus visitantes. Dos grandes ejemplos de ello es el centro histórico de la ciudad de Zacatecas y el encantador centro histórico de la ciudad de Durango. La ciudad de Durango, antigua capital de la Nueva Vizcaya, se encuentra al pie de la majestuosa Sierra Madre Occidental, que sin lugar a dudas deslumbra con sus grandes paisajes. Uno de ellos, y quizá el más espectacular, son las Barrancas del Cobre, 7 barrancas ubicadas en la Sierra Tarahumara, en el norteño estado de Chihuahua. Solo para tener una idea de su majestuosidad, con alrededor de 60.000 kilómetros cuadrados, es 4 veces más grande en extensión que el Gran Cañón de Colorado en Arizona. Me estoy emocionando. Me estoy emocionando de ver lo precioso que es y sueño con ir allí y poder verlo con mis propios ojos. Me emociona, es que me he emocionado con esto. Porque yo tengo un sueño. Tengo un canal dedicado a México y mi sueño es ir a México y poder grabar por mí mismo todo esto y poder hacer vídeos sobre ello estando allí. Espero que un día se cumpla y vosotros podáis verlo. Me estoy emocionando, ¿vale? Si este canal crece, podré hacerlo, podré realizarlo. Hace un par de años sería imposible pensar que cabe esa posibilidad. Pero la hay. Sé que me va a gustar mucho. Sé que me lo voy a pasar muy bien viendo todo y haciendo vídeos allí. Bueno, es que voy a ser como un niño pequeño con, no sé, con el mayor juguete del mundo, ¿sabéis? Estoy contento de haber visto este vídeo. Y algún día estaré allí. Me despido con un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.